15 años, no, no se reía nadie con el Quijote, porque no compartimos, no compartimos los códigos, no compartimos los códigos entre 1500 y ahora, pero a veces tampoco compartimos los códigos entre en un lapso mucho más breve, en 100 años, en 200 años, tampoco compartimos los códigos. Entonces, es interesante esto de ver cuándo nace, cómo es que se va desarrollando esto del humor en la novela negra. Y yo les voy a hablar en dos minutitos de lo que a mí me pareció destacable, que es el nacimiento en Estados Unidos. Además, a mí me gustan mucho los escritores de novela negra norteamericanos. Y bueno, y quisiera nombrarles así brevísimamente a Jim Thompson, por ejemplo, 1280 almas, que me parece una novela paradigmática y fundacional. Tiene tanto humor, o sea, se abreva tanto en el humor, que el personaje, que es un sheriff, que empieza siendo abogado, prácticamente un desgraciado, dominado por otros, termina siendo no solamente el dueño del pueblo, sino además el demonio mismo, ¿no? Lamento si ustedes no la leyeron la novela y yo les estoy contando el final, porque además es de los pocos casos en que la traducción en español me parece mucho mejor que el título en inglés, porque el título en inglés, creo, estoy casi segura, se llama 1280 personas. Y yo pensé, ¿por qué no tradujo el traductor, ¿no?, en 1280 almas? Y cuando leo el último renglón de la novela me di cuenta por qué se llamaba almas y no personas. Está brillante. Y después, por otro lado, no quiero tampoco dejar de mencionarle, bueno, por supuesto, a Dashiell Hammett, que es prácticamente el fundador, ¿no?, del género negro, de esas novelas que circulaban en revistas de papel muy ordinario, y que además no tenían pretensiones de ser literatura intelectual, pero que sin embargo fueron muy bien escritas y a pesar de que se desarrollaba entre golpes, peleas, tiros, sangre, cadáveres. Pero como quien dice, Dashiell Hammett fue el primero en abrir, y disculpen la expresión, la bolsa de mierda y tiraba a la calle, ¿no? O sea, la novela policial inglesa trataba todo esto con una elegancia que al cruzar al otro lado del charco se perdió completamente. Pero ojo, no se perdió la buena literatura. No se perdió la buena literatura, y es más, yo creo que son muchísimo mejores los norteamericanos que la mayoría de los europeos de esa época. Y después, por último, una referencia a la importancia de que para mí es el pope máximo, que es Raymond Chandler, que termina de una manera la novela negra de humor, que es absolutamente fantástico. Yo les recomiendo prácticamente todas sus novelas. Además, un tipo que empezó a escribir a los 51 años y terminó a escribir a los 70. Es decir, en ese tiempo escribió toda su obra. Y no sé qué cantidad inmensa de guiones cinematográficos y de televisión, ¿no? Una producción absolutamente abrumadora, que no está dirigida a un público intelectual, como les decía, pero sin embargo está llena de poesía, de buena literatura y de un humor negro, 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 pero realmente muy recomendable. Por supuesto, también continúa con el realismo sucio, continúa con los personajes sórdidos, la expresión triste, solitario y final es de él, es triste, solitario y final como la muerte. Y yo finalmente quería darles un parrafito, ¿no? Un parrafito que me pareció que estaba bueno para traerlo. Los autores de novela negra, es un párrafo que escribió Chandler, buscan la sátira como forma de abordar lo insufrible, de poner en evidencia la maldad que nos contamina. En la mayoría de los casos, es humor negro usado como un ejercicio de libertad, como la única manera de acercarse al individuo, como una herramienta para lograr lucidez o una vía de escape a la estupidez colectiva. Es la hilaridad que necesitamos para convivir con lo inaceptable. Eso reflexionaba Chandler sobre el humor en la literatura. Y unos últimos tres renglóncitos que lo saqué. No de las novelas de él, sino de los ensayos. No es un mundo color de rosa, pero es el mundo en el que vivimos. No es divertido que se mate a un hombre, pero a veces lo es que se mate por tan poca cosa.
y que su muerte sea la moneda de cambio de lo que llamamos civilización. Sigue mi compañero. Bueno, no es que hayamos ensayado, pero charlamos un poco y pusimos una bisagra entre lo que dice ella y lo que digo yo. Hamlet, Chandler pasaron a España a principios del siglo XX y los españoles le agregaron algo al policial, que es una parodia, así como Cervantes hizo una parodia de las novelas de caballería con el Quijote. Ellos hicieron su propio policial, ellos le buscaron la vuelta para ser diferentes y pusieron mucho humor, mucho chiste, mucho absurdo. Con eso ellos lograban una visión de la realidad, del absurdo de la realidad, mucho más gráfica que la que hacían los norteamericanos. Yo, por ejemplo, traje una frase de un escrito muy corto, un diálogo, de Eduardo Mendoza, en un libro excepcional llamado Reina de Gatos, Madrid 1936, donde dice lo siguiente: antes de volverse a dormir, oyó argumentar al republicano: mire, padre, la gente no quema iglesias y conventos y tornizón. Nunca quema una taberna, un hospital en la plaza de toros. Si en toda España el pueblo elige quemar iglesias, con lo que cuestan de prender, por algo será. Con lo que cuestan de prender, o sea, es el elemento humor, ironía, y eso grafica la España de 1936. Hay un autor que ya se dedica más al absurdo, Joaquín Beta. Él empezó como novelista erótico, popular, por eso fue muy criticado. Pero después hizo algunas novelas policiales con mucho humor. Y acá tengo un fragmento de ¿Quién disparó?, así se llama la novela. La voy a contar un poco porque si no se hace muy engorroso el todo. Se trata de un noble que muere, que se llama Casimiro Alitar. Muere, lo llevan en féretro y al entierro a todos sus amigos, sorprendidos de su muerte. Y antes de que lo entierren, piden todos, bueno, lo queremos ver, abran el féretro, lo queremos ver por última vez. Bueno, acceden, abren el féretro y sorpresa. El hombre muy bien vestido, a lo noble, en la posición bien derechita, obvio, y con un plumero en la mano. La gente ve al plumero. ¿Qué hace el plumero? Nadie entiende nada. ¿Quién le puso el plumero? Y ahí salta la verdad. El criado estaba, digamos, limpiando, cuando estaba poniendo el féretro de la funeraria al noble, y quiere ponerle el crucifijo que está sobre la cama del noble. Agarra un plumero y lo saca y lo empieza a limpiar. Y le dice: bueno, pues ya vamos a cerrar el cajón. El tipo nervioso agarra y en vez de poner el crucifijo, pone el plumero. Ahí se explica todo. ¿Y cómo termina Beta esta parte? Esto sí lo voy a leer. Dice: nosotros, filósofos por temperamento, nos quedamos meditando que, después de todo, el acto de la ayuda de cámara, o sea, el criado, no era ninguna tontería. Pues teniendo en cuenta aquella frase: acuérdate, hombre, que polvo eres y en polvo te convertirás, de tan exacta aplicación a todo cadáver, ¿qué cosa mejor que un plumero se puede poner a su alcance para que disipe el polvo, que de otra manera de acabar provocable? Es una belleza. Lo repito, Joaquín Beda en ¿Quién disparó? Y en esa tradición, yo voy a volver mucho más adelante. O sea, hay una autora que escribió un libro también con ese estilo, con mucho humor, un policial con mucho humor. Se llama Mercedes, pero no me acuerdo el apellido de la autora. Rosemi. Se llama Mercedes Rosemi, que tengo al lado. Y este es el texto. Hola, Úrsula. Bienvenida al mundo de los gordos, donde todos los espejos te dan malas noticias. Pienso, el sobrepeso llegó sigilosamente, casi sin que me diera cuenta. No es cierto que no me diera cuenta. Un día te aprieta un botón, otro día te cuesta un poco cerrar el cierre, y ninguno de esos datos tomados en forma aislada significa nada. La menstruación te hincha, son gases,
retención de líquidos, no tendré un fibroma. Hasta hace poco tiempo el médico encontraba equilibrada mi relación peso-altura. Esta en un percentil saludable, decía. ¿Cuándo fue que la salud empezó a ser más importante que la belleza? ¿Después de los 70, 75 kilos? ¿Desde cuándo a alguien le importa tener cintura, piernas, caderas saludables? ¿Cómo le quedó? Escucho gritar a la vendedora. No me entra, ¿me trae un talle más grande? No, no tenemos, ese era el más grande. ¡Paf! Recibo el sopapo. Así empieza Mujer Equivocada, de Mercedes Rosende, un libro que realmente recomiendo. Y está en esa tradición de humor y policial, pero hay otra cosa más. Descubrí que Mercedes es una mujer muy cruel. Realmente es una persona mala, a pesar de que es una persona muy mala. Te voy a leer lo que escribió acá. Mi mamá va a estar de acuerdo. Desde arriba, los pájaros trinan con su esforzada imbecilidad. Hacen el trabajo de armar su escándalo pueril para volver encantador este mundo. Ella recibe a los rebencitos. Los pobres rebencitos dicen que trinan con esforzada imbecilidad. Bueno, te aviso que hay una denuncia contra vos en la. En algún lugar. Pero sí, eso. No hay nada que no se ve. Vamos a tratar de mejorar y hacer buena letra. ¿Y por qué hace que mandamos, eh? Yo no mato para nada. El señor no tiene nada que ver con el humor. Y vuelvo a lo que les decía hoy al principio. Los códigos que uno tiene necesariamente que compartir para hacer humor. Fíjense cómo se llama esta novela de Eduardo Goldman. Ni siquiera nos queda París. Es brillante el título. Además es una guiñada, claro, que si ustedes jamás escucharon, si ustedes jamás vieron la película, no van a saber de qué se trata, ¿no? Pero es una de las frases más famosas de la historia. Y bueno, yo también les voy a leer algo de mi compañero, rápidamente, porque ya me están poniendo un cartel. Bueno, Camila asintió dándome la espalda. Levanté el colchón y encaré la montaña de mantas. No se sentía un olor fuerte, pero el mío sin duda sería inaguantable. Oriné con ansiedad y poco antes de terminar me confundí. Fui hasta el otro lado de la habitación mientras apretaba la punta de mi miembro con dos dedos, sin perder de vista a Camila. «Todavía no me mires», dije. Recogí la toalla que estaba tirada en el piso y volví sobre mis pasos. Ya tenía cierto vaho a orina de todos modos, así que no tuve pudor en arrojar mis últimas gotas allí. Luego la envolví sosteniéndola del lado seco. Para finalizar, coloqué el segundo colchón sobre las mantas mojadas, como quien aprieta el botón del inodoro. Ella resopló con impaciencia y giró para verme. ¿Y? Preguntó absurdamente. Todo bien, respondí. Ya están mezclados nuestros orines. Si fuéramos perros, estaríamos casados. Cosas espantosas, pero siempre sirve el toquecito de humor para aflojar, dar un recreo al lector para volver a pegarse. ¿Verdad que sí? Sí, señor. Música maestra.